Hello, good evening. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Buenas Good noches. evening. Good evening. How are you today? Buenas noches. Hello, good evening. Good evening, everyone. Good evening. Buenas noches. Good evening. How are you today? How are you? Good. Bad. Welcome to the class. Good evening. Buenas noches. Ya estamos por acá. Hola. Good evening. ¿Podrían encender sus cámaras? Gracias. Gracias. Así lo puedo conocer. Buenas noches. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches, Lilian Rivera. Buenas noches, Erika. Karen, hola. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Magali Gómez. Buenas noches, Marvin. Buenas noches. Good evening, Stephanie. Para saludar, recuérdense que es good evening, ¿verdad? Es el saludo de buenas noches cuando nosotros vamos a iniciar algo. Pero de despedida, usted dice... Good night, ¿verdad? Cuando se despiden, van a decir good night. Pero para iniciar, good evening, right? Good evening, Lorena, Jennifer, Claudia, Melissa, Teresa, Andrea. ¿Cámaras? Así los puedo ir conociendo. Vamos a esperar. Gracias. Good evening. Good evening. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Magali Gómez y voy a estar aquí para ayudarles con su curso de, bueno, vamos a la segunda etapa de el pre, sería Beginners 2, ¿verdad? Beginners 2. Vamos a iniciar la clase con algunas cositas para romper el hielo. Vamos a ver cómo están todos con el inglés. Primero que nada, quisiera que me dijeran, how old are you? How old are you, Liliana? No le pregunto, good evening. No le pregunto what's your name porque ya vi que dice Liliana, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno que hoy aparecen los nombres ahí porque en salón de clase no podemos nombrarnos el primer día. Pero hoy sí. Liliana, good evening. How are you, Liliana? Very good. Okay. And how old are you? How old are you? ¿Alguien que le quiera ayudar? ¿Qué le pregunté? Good evening. Good evening. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? 16. How old are you? Very good. Puede inventarlo si quiere. Solo es para hacer una prueba de qué es lo que saben y qué es lo que no. Pero solo vi que contestaron dos personas. How old are you? ¿Cómo se contesta? I'm 20, I'm 21, I'm 30, I'm 35, I'm 40. ¿Sí? Ok. Erika. Hello, Erika Menéndez. How are you? I am very good. I am very good. Ok. ¿Ya cenaron? Yes. Yes. Okay. Very good. Pues tenemos que tener energías, ¿verdad? Para iniciar la clase. What's the teacher's name? What's the teacher's name? ¿Qué pregunté? The teacher's name is Magali Gómez. Very good. Pero solo escucho dos personas siempre que contestan. The teacher's name is Magali Gómez. Very good. Claudia Garay, where do you live? Where do you live, Claudia? No está ahí, Claudia. I live congelada. In... Oh, está congelada la pantalla.
Marvin? I live in San Salvador. I live in San Salvador. I live in San Salvador. Very good. Teresa, what do you like? What do you like? I like a food. I like the food. I like pupusas, pupusitas, right? Okay, very good. Vaya, eso era solo para saber, ¿verdad? Más o menos cómo saber, pero está algo cortito. Pero todo eso y más vamos a ver en estas clases, ¿ok? Así que tienen que estar siempre participando, prestando atención, con cámaras encendidas y vamos a aprender muchísimo en estas clases. Ok, le voy a presentar pantalla para que podamos ver. ¿Pueden ver ahí la imagen? ¿Sí? Yes. Fine. Yes. Ok. Entonces déjeme ver. Quiero ver si puedo hacer la presentación. Vamos a compartir. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Yes. Very, yes. Very yes. Good. Ok. Vamos a pasar esta diapositiva. Vamos a empezar la clase con, no sé si ustedes ya pudieron ir a la plataforma. ¿Ya pudieron ver la plataforma? ¿Ya curiosearon por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de nuevo? ¿Están regalando comida en la plataforma? No, entonces me voy. No, no hemos entrado todavía. ¿No han entrado a la plataforma? No. Y algunos todavía no, han entrado al grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Hay que entrar también al grupo de WhatsApp. Recuerden que con los links que les enviaron, entre todos esos hay que ir dando clic para ir abriendo cada link, ¿verdad? A sus correos creo que se los envían siempre. Vale. Entonces, damos inicio a la clase con... Bueno, ¿qué pueden ver ahí? ¿Qué es eso? ¿De qué va a hablar la teacher? Vamos a ver. Ustedes me van a adivinar el tema. Ajá. Quiero ver qué tan participativos son. A mí me gusta que hablen mucho en la clase. No estamos hablando en inglés, así que no hay excusa. Tenga confianza. Ajá. Ahorita no miro bien la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Yo solo veo algo como rayado, una pantalla rayada. Ah, ok. No observo la pantalla. No se mira la pantalla. Se ve como una cuadrícula. Ahora sí, se ve su fotografía. Ahora sí, es que mire. Vale. Pero díganme ustedes si se ve o no, ¿verdad? Así me gusta. ¿Está viéndose la pantalla? Sí, la vemos. Está su fotografía. Sí, se mira. ¿Y se ven las fotografías de los objetos que hay? A un lado sí, pero ya presentándola sí. Así no. Ay, qué mal. No sé qué es lo que pasa. Permítame. Vamos a ver si lo hacemos de otra manera. Siempre me da este problema cuando lo presento en grande. Necesito. ¿Pueden ver los objetos? ¿No? No. No. No, solo su foto se mira. Teacher, y si baja al número 2, a ver si, no sé si usted puede bajar al número 2, donde está el avión, la motocicleta. Ajá. Creo que se alcanza a ver. ¿Y hoy? Que se alcanza a ver como una bicicleta. No. ¿Los miran? No. Todo negro veo yo. Todo negro. Cuando lo comparto en grande se hace oscuro. No sé por qué. No sé por qué no puedo presentar pantalla. Bueno, pero ahí de lejos lo pueden ver.
Yo sí lo veo de lejito, pero no, las letras muy ya no lejos, ¿verdad? Muy lejos. Sí, muy lejos, no logro verlo bien. Sí, eso es lo malo, de que no se puede ver de lejos. ¿Y así? Bueno, voy a ir acercando la pantalla. ¿Y hoy lo ven de cerca? Lo mismo, no cambia. ¿Lo mismo? Sí. ¿No se acercó? Nada, no se movió la pantalla. Está como que la misma foto suya se mira. Yo no veo nada. Voy a dejar de compartir. Ay, gracias por informar. No sé qué está pasando, pero estoy compartiendo. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí, ya se ve. Ya sé que era. Me había ido a una opción que no era. Bueno, ahora sí, lo vamos a presentar en grande. ¿Y ahora? Mejor. Sí, eso. Eso es lo que quería. Bye. Entonces, chicos, les decía que ustedes me van a adivinar de qué se trata el tema. Vamos a ver. Sí, es... medios de transporte. Ah, muy bien. Medios de transporte. ¿En El Salvador? La mayoría. No. Pero entonces no es en El Salvador. Entonces, ¿cómo sería? ¿Medios de transporte? Internacional. Mundial. Internacional podría o mundiales. Ser. O mundial, ¿verdad? Ajá. Pero ahí está un rocket, miren. ¡Wow! Imagínense que en El Salvador nos transportáramos en rockets. Entonces, el tema es medios de transporte en los Estados Unidos, ¿verdad? En inglés. Transportation in the U.S. ¿Ok? Transportation in the U.S. Repeat. Transportation in the U.S. Repeat. You have to repeat. Repeat es repetir. ¿Sí? Transportation in the U.S. Mm-hmm. What is the number one? An airplane. Repeat. An airplane. An airplane. An airplane. Number two, a bicycle. A bicycle. A bicycle. A boat. A boat. Hay que practicar para que así después les pregunte a ustedes. A car. Car. A car. A chariot. A chariot. A chariot. An electric train. An electric, electric train. A helicopter. A helicopter. A helicopter. A rocket. A rocket. A rocket. A steam. No es steam, no es as. Esto va junto. A steam powered train. Powered. La O casi siempre se dice como A. Ha, powered. Y la U también se dice como A. Por ejemplo acá, a truck. A truck. A truck. Ajá, a truck. Ok, ahora a ustedes les voy a ir haciendo preguntas de cómo se pronuncia para ver si prestaron atención. Lorena, number one. Airplane. Ajá, airplane. Muy bien. Airplane. La lengüita va para atrás del cielo de la boca. Airplane. Okay. Number two, Jennifer. A bicycle. Number three, Claudia. Caray. A boat. Como que llevara una U en lugar de la A. A boat. Ustedes deberían de ir copiando la palabra y hacer un simbolito ahí, cómo se pronuncia, el pequeñito, ¿verdad? Para que ustedes la repasen después. A boat.
Okay, next, Stephanie Rivera. Number four. A chariot. Number four, a car. Ah, perdón, sorry. A car. A car. A car. Marvin. Teacher, perdón. Teacher, tal vez un poquito más despacio para ir anotando los dibujitos. The next or a car? The next, this. Okay. Chariot. A chariot. 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 Okay. Chariot. Están haciendo los dibujos, me dijeron. Bueno, yo estoy anotando. Solo anotar. Estoy anotando la pronunciación. Ah, muy bien, muy bien. Chariot. Jennifer, no, Jennifer ya participó. Déjenme ver. Jennifer Torres. Ah, hay dos Jennifers. Jennifer Torres, number six. An electric train. An electric train. An electric train. Electric train. La T casi siempre es como que usted dijera chino. Chino. An electric train. Diga chino. Chino. Diga train. Chain. Electric train. Las dos tienen que sonar ch, ch. Electric train. Electric train. ¿No se escucha más bonito? Sí, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga electric train. Que digo trotric. A que diga electric train. Electric train. Electric train. Sí tiene que sonar la T. Siguiente. Erika Beatriz. A helicopter. A helicopter. Sí, fíjese que en español la H no tiene sonido, ¿verdad? Pero en inglés sí. Es ese sonido. Helicopter. Repeat. Helicopter. 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 Ahí ya van dos sonidos, ¿verdad? El helicopter. Helicopter. ¿Ok? Helicopter. Helicopter. O sea que ya van dos sonidos de los que acabamos de practicar. El de la H y el de la T. Siguiente, Teresa. A rocket. A rocket. Otra pronunciación, la de la R. No es rrr, como en español. En español decimos rosa, ramo, ramírez. Pero en inglés no. En inglés es la lengüita va hacia atrás. No va aquí al frente. Digan todos rosa. 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 Tengan el rrr. Rosa. ¿Dónde pusieron su lengüita? Adelante. Adelante, exacto. Ahora en inglés no la ponga ahí. Vala atrás, como que se quiere tocar atrás del cielo de la boca. Así tiene que practicar, ¿no? Ponga su lapicero y así practique la posición de la lengua para decir la R. Rocket. Rocket. Ok. Siguiente. Luis. Janice. Más difícil me dejaron. A steam powered train. Oh, wow. Repeat. A steam powered train. A steam powered. Powered. Train. Miren, ahí, cabal, le puse lo más difícil porque ahí lleva todas las pronunciaciones que hemos practicado ahorita. Mire, lleva el sonido de la S, no lo hagan steam, porque no lleva una E adelante. Digan esa palabra. Digan.
Hastin. Dos. Hastin. Ahí está. Va unida con la anterior. Hastin. Hastin. Y si fuera sola, si solo dijera Hastin, se comienza con steam. Steam powered. Steam powered train. Steam powered train. Powered. Power. Train. 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 Power train. 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 Okay. Y la última, Jennifer Maricela. Atruk. ¿Cómo dije que sonaba la U? Atruk. Atruk. No, no es como la U es sonido de A. Como la A. De A. Todo eso tiene que ir anotando. Atruk. 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 Ahí va la T, que ya la repasamos. Va la R. Va la A. Truck. Truck. Y tiene que sonar la K al final. Truck. Truck. Parece fácil, pero se lleva varios sonidos. Truck. 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 Todos repítanlo. A truck. A truck. A truck. A truck. A truck. Fíjense que apenas estamos viendo vocabulario, palabras. Todavía falta la gramática, ¿verdad? Aquí vamos a ver que ya le agregamos otro poquito a lo que acabamos de ver. Allá solo estaban los medios de transporte. Y aquí, ¿qué es eso? ¿Qué pasó con los medios de transporte? ¿Por qué cambió? ¿Por qué dice drive? ¿Por qué dirá drive? ¿Qué significa drive? ¿Conducir? Conducir. ¿El chico es? ¿Está? Conduciendo. ¿Terrestre? Drive, conducir. Pero no me interesa tanto que sepan qué significa en español, sino que usted lo sepa decir, ¿verdad? Así que vamos a repetir. Drive. 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 Walk. Drive. Walk. Quiero llevar a una L. Walk. Walk. No, la L no suena. Drive. Walk. Y la A aquí suena como O. Walk. Walk. Take the bus. Take the bus. Repeat. The bus. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Miren, aquí hay otra U. Take the bus. Como A. Take the bus. Repítanlo muchas veces. Hasta que el cerebro diga, ah, ya te entendí, ya te entendí, ya no lo voy a decir mal. La pronunciamos como E, así como la U es A. Ajá. En ocasiones se pronuncia como E y en ocasiones como O, como la número dos es walk. ¿Sí? Y acá es subway. Aquí era como E. Gracias. Subway. Okay, Liliana. Take the subway. La número 5. Take. The train. The qué? The train. Hagamos bien el sonido de la T.
Miren, chicos, de ahora en adelante, ya les enseñé, esta clase es sonidos y gramática. Vamos a ver la gramática y la van a sentir la clase. Pero ya en las otras, ya no me pueden cometer, le voy a permitir un parcito de veces más. Pero de ahí para allá ya no me pueden cometer los mismos errores, ¿verdad? Los sonidos ya lo estamos viendo ahorita y en un par de días más. La T, cómo suena la U, cómo suena la A, cómo suena la S, cómo suena la K. Sonidos muy importantes. La R. Así que tomen nota. Ahí estoy viendo, son muy responsables. Están varios tomando nota. Muy bien. Y a los que no están tomando nota, creo que se les queda así. Pero les voy a hacer preguntas. ¿Verdad? Vamos a ver si se les ha quedado. Vaya, entonces, la 5, ¿cómo sería la 5? Lleva varios sonidos que hemos repasado hoy. Take the train. En la segunda lo hicieron bien, train, pero en la primera no. Dijeron take. No suena take. No es take. ¿Cómo suena la T? Take the train. Eso. Ya lo está haciendo bien bonito. Vamos a ver, es un varón. Creo que fue Don Luis. Don Luis está haciendo el sonido muy bonito. ¿Vuelva a repetirlo? Take the train. Eso. Take the train. Train. Take the train. Eso. ¿Quién es ella? ¿Quién es la chica que está hablando? Take the train. Lo hizo muy bien. Jennifer es Maricela. Take the train. Aquí estamos, chicos, como cuando fuimos a parvularia aprendiendo a hablar, Karen Rosales es la que lo está pronunciando. La felicito. Take a taxi. Or you can say take a cab, el drive, el take y el ride, las tres significan conducir, solo que para cada cosa es diferente, ¿verdad? Para un carro no va a decir take a car, va a decir drive a car. Para decir tomar el bus es take the bus. En este caso es tomar el bus, no es conducir el bus. Pero si usted va a conducir el bus, drive the bus, ¿verdad?
Pero si es conducir una bicicleta, usted no va a decir drive, va a decir ride. Y es lo mismo, ride. Conducir. Drive, conducir, ride, conducir. Las dos son conducir. Solo que una es para carros y la otra es para bicicleta. Bicicletas. Miren, esta significa conducir y esta también. Pero la bicicleta y la motocicleta se dicen ride. ¿Ok? Ride. Ahí está la diferencia. Vale, ahora, para empezar, ya que ustedes pongan en práctica esto, quisiera que me escriban en su cuaderno, ¿verdad? ¿Cuál es su medio de transporte favorito? Y si usted conduce o usted toma ese transporte, ¿ok? Vale, escríbame esas dos cosas. Por ejemplo, la teacher, ¿vale? My favorite transportation is the train. I would like to travel by train. Me gustaría viajar en tren, pero no el de aquí en El Salvador, ¿verdad? Uno de Estados Unidos. Pero sí, ya se ha subido el tren de El Salvador. Sí, nunca se subieron. Están sí, jóvenes. Está muy mayor la teacher. Yo ya me he subido a ese tren cuando estaba pequeña. No creo que no se haya subido. Vale, entonces, my favorite transportation is the train. But I don't have a train. No tengo un tren. But I have a car. Tengo un carro. I drive a car. Yo conduzco un carro, ¿sí? Yo no lo tomo el carro. I don't take the bus. I don't take the subway. I don't take a taxi. I drive a car. Esa es la teacher. Ahora ustedes, ¿ya comprendieron cómo lo van a hacer? ¿Sí? Yes, yes. Alex. Repeat. Ay. Solo va a colocar dos cosas. Su medio de transporte y si lo toma o lo conduce. ¿Ese medio lo toma usted para transportarse o lo conduce? ¿Verdad? My favorite trans is train. ¿Qué es train? No hemos visto ninguna que se llame train. Train. Ajá. Hay que arreglarle ahí, hay que colocar una E al inicio. Train. My favorite transportation is the train. Very good. ¿Y usted conduce o toma el transporte? I drive a car. I drive a car. Very good. ¿Quién más quiere participar? Yo. My favorite transportation is the car. I drive a car. Very good. Very good. ¿Quién más? Gracias. My favorite transportation. Favorite. Transportation is a car. Uh-huh. I drive a car. Very good. I drive a car. Continue. My favorite transportation is the subway. Ah. I drive a car. Very good. Me gusta. Comprendieron bien la dinámica. ¿Quién más quiere participar? Hi. Levantaron sus manitas. Hi. Okay. My favorite transportation is taxi. But I walk. Okay. Yes. Okay. Good. My favorite is the taxi, but I walk. Muy bien hecho. Okay, Miguel. Sí, teacher. My favorite transportation is My favorite is the procession is motorcycle. Motorcycle. I drive motorcycle. I drive.
pero no es I drive, I ride. Ride. No, drive es carro. Y ride es para motos y bicicletas, ¿sí? Ride. Yeah. Ride. Ajá, ahí cambia, pero es lo mismo, conducir. Muy bien, gracias, Miguel. Wow, qué participativos son en este grupo. Vamos a ver. Va a participar Luis. Cristina, Erika y Stephanie, y hasta ahí dejamos porque tengo que pasar a otra cosa. Y Luis, vaya. Cuatro van a participar. Cristina, Stephanie, Erika y Luis, hasta ahí. Cerramos el comodín. Vaya, vamos, chicos. Luis, entonces, my favorite transportation in a car. I drive in the car. Is the car. Is the car. Ajá. I drive a car. Very good. ¿Quién es siguiente, Cristina? My favorite transportation. My favorite transportation is ride the bike. Is the bike. You ride a bike. El complemento, ¿cómo era? Ride a bike. Y el complemento, pero uso carro, ¿cómo se pronuncia? I drive a car. Drive. And ride. I drive a car. A car. And drive a car. I drive a car. Very good. Thank you. ¿Quién sigue? Stephanie. My favorite transportation is a motorcycle. Wow. I drive a car. You drive a car. Okay. Y la última, Erika. My favorite transportation is the car. I take the car. Drive. Repeat. Drive. Ahí está. Drive the car. Very good. Vale, seguimos con las diapositivas. Gracias por participar. Miren, ¿qué está pasando ahí? Ajá. ¿Quién me cuenta qué está pasando en esa foto? Le estará diciendo que su carro es muy bonito. Estará diciendo que su carro. ¿Y de quién será el carro? ¿De la chica o del chico? De la sister, de la hermana. De la chica, de la sister. Ah, ¿es la hermana o es la novia? ¿Qué será? Vamos a leer. Dice Ashley y Jason. Ok, repeat. Nice car, Jason. Nice car, Jason. Is it yours? Here is George. No, it's my sister's. No, it's my sister. No, es de mi hermana. Ella no es la hermana. El carro es de la hermana. She has a new job. Repeat. She has a new job. She drives to work. And she drives to work. Is her job here? Is her job here? Aquí decía, ella tiene un nuevo trabajo y ella conduce al trabajo. Ella no camina, ella conduce. Is her job here? ¿Está su trabajo aquí? ¿In the suburbs? Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. Repeat. No, it's downtown. El vecindario. Está en el vecindario. Okay. My parents work downtown. Repeat. My parents work downtown. But they don't drive to work. Pero ellos no conducen al trabajo. They use public transportation. Jason, ¿qué dijo Jason? They use bus, train.
¿Ellos van en el bus? Dice que el tren no para cerca de su casa. Entonces ellos toman el bus. It's really slow. El bus es bien lento. That's too bad. Repeat. That's too bad. Qué mal, eso es muy malo. Ahora solo quiero dos comentarios para hacer. Ashley y Jason, ¿quiénes quieren ser? Thank you, Amber, va a ser Ashley. Ahora un varón. Varón para ser Jason. Please. Mire, el que sea Jason se va a llevar un carro de premio. Un auto nuevo. Nadie quiere un auto nuevo. Chicos, ¿no quieren un auto nuevo? Se lo va a regalar la señora Lilian Rivera. Liliana Rivera se lo va a regalar. ¿Verdad? Yes. Yes. Luis se lo quiere llevar, dice Luis. Ah, Luis se lo quiere llevar. Vaya, Luis, entonces usted va a ser Jason, el joven Jason. Vaya, vamos. Nice car, Jason. Is it your? No, it's my sister. She has new home and she drives to work. Is her job here in the suburb? No, it's downtown. Downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Wow. This bus, they bus on the train. No dice they, dice they. The bus on the train. No es train, ya lo repasamos, es train. Train. The bus on the train. The bus on the train. Amber? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. Slow. That's too bad. Amber, quiero conocer a Amber. Pero me voy a encender el foco que ya lo tenía apagado. Vaya, es que vamos a ver. Necesito conocerla. Ya no se me olvide su rostro. Hola, Ámbar, un gusto. Mire qué bonito leyó, la felicito. Bonita pronunciación. Gracias. Ok, vaya, ya la conocí. Gracias, Luis, también. Hay que poner en práctica lo que ya vimos, ¿verdad? Acuérdense que dije al inicio. Okay. Les doy aquí un chancecito hoy, mañana. Hay clase mañana, acuérdense. ¿Sí? Porque hemos comenzado en jueves, así que hay clase mañana. De ahí los demás viernes no. Así que les doy chancecito ahora, mañana, tal vez otra clasecita, pero de ahí para allá. Hay que decir la pie en las palabras, ¿ok? Tenemos y una ahorita... pregunta. Una pregunta. Diga. ¿De manera de tener estas diapositivas o presenta la... Hay dos formas. Yo se las puedo enviar por WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. O usted sube a la playlist y ahí usted toma las capturas que usted quiera, los apuntes que usted quiera. Ya saben que hay una playlist, ¿verdad? La playlist es en YouTube. En los links que les enviaron dice playlist. Significa una lista de videos, que ahí van a ir todos los videos que vamos a estar grabando de la clase, ¿verdad? Por ejemplo, este es uno que va a estar grabado. Entonces, ¿verdad? ¿Qué les iba a decir? Ahí aparece, usted entra ahí y ya va a estar clase 1, clase 2, clase 3, hasta la 16. Ahí las pueden ver, las clases. Y ustedes pueden ir pausando el video y tomando notas. Pausándolo
Ahí va a estar todo lo que he aparecido ahora y ustedes, ahí va a estar. Okay. Si por casualidad no saben cómo entrar a la playlist, avísenme en el grupo de WhatsApp y yo les envío ahí el link para que entren y puedan ver que ya se hicieron famosos en YouTube, ¿verdad? Vaya, ok. Vaya, seguimos. Dije que solo quería dos personas para participar en esto, ¿verdad? Así que no más. Necesito avanzar con esto porque es mucho. Y ustedes cuando vieron esto se asustaron. Así me pasaba a mí, yo me asustaba. Pero no, vamos a ir pasito por pasito. Como los bebés. Vale, les voy a ir enseñando acá. Lo que coloque en rojo quiere decir que son los verbos. Los que ya vimos. Walk. Ya vimos walk, ride, ride, ya vimos ride, work, walk, no, work, no, ¿verdad? Walk, trabajar. Take, walk, sí, train, lo vimos. Tomar, train, tomar el bus, tomar, ¿qué otra cosa? Train, train, train. Live, ese no lo vimos, yeah, pero significa vivir. Use. Y use, usar. Use. El primero, ¿qué significa walk? Walk. Andar, tomar. Caminar. Caminar. Ya vimos la foto anterior. Acá estaba. Déjeme ver. ¿Cuál tuvo? Acá estaba, miren. Número dos. Hay que acordarse. Ahí, entonces, aquí, walk, caminar. Dice, I walk to school. Yo camino hacia la escuela. You ride your bike to school. Tú conduces tu bicicleta hacia la escuela. ¿Quién quiere decir el tercero? They work near here. Conducir o manejar. Ajá, he works, trabaja. Near here, cerca de aquí. Él trabaja cerca de acá, ¿verdad? Siguiente. She takes the bus. She takes the bus to work. To work. We live. Vivimos con nuestros papás. Okay. Y la última, they use public transportation. They use public transportation. Entonces, ¿qué usan? Ellos usan el transporte público. Estos son verbos. Los verbos son acciones. Ahora, en verde les voy a colocar, estos ya no son verbos. Estos son pronombres. ¿Cuáles son los pronombres que están acá? I, que casi no se ve, se juntó. Miedo, se puede poner. Aquí está el I. Así es el I. La I. I, you. La I de yo siempre tiene que ir con mayúscula. I, you, he, she, we, they. Esos son pronombres. ¿El I qué significa? Yo. Yo. ¿El you? Usted. Tú. Ajá. Usted. Tú o usted. Muy bien. ¿El he? Él. ¿Y el she? Ella. Ella. ¿El we? Nosotros. ¿Y el they? Ellos. Eso. Para eso sí lo tienen claro, ¿verdad? Pronombres, verbos. Estos son complementos. Como las comidas, cuando llevan complementos. Tiene hambre la teacher. Pero no, el verbo es complemento. ¿Ah? ¿Qué me dijo? No es conmigo, no. Vale. Entonces aquí yo camino al trabajo, tú conduces la bicicleta a la escuela, etc. Pero cuando es negativo, cambia. Aquí se le coloca en medio un auxiliar. Para eso dijimos que eran verbs. Lo voy a colocar aquí abajo. Estos son verbs. Estos son pronouns. Pronouns.
From now. Uy, quedó montado. Solo voy a colocar pro, que significa pronouns. Esa es la abreviación de pronouns. Y esto sería el don't, es un auxiliar. Auxiliar. Es como que diga auxilio. ¿Para qué sirven los auxiliares? Si usted pide auxilio, ¿para qué le sirve pedir auxilio? ¿Qué es el auxilio? ¿Una? Ayuda. Ajá, es una ayuda. Así son estos auxiliares. Son una ayuda. Si gustan, no copien todo esto. Porque en la playlist se va despacito y ahí lo anota. O puede tomar una captura de pantalla. Lo importante es ir entendiendo lo que la teacher está diciendo. Entonces, el auxiliar sirve de ayuda, nada más. Es como un adorno, ¿verdad? Pero es necesario ese adorno. Entonces, I don't, negativo, I don't live far from here. Yo no. ¿Cuál es lo más importante aquí en esta oración? A ver si lo identifica. ¿Qué cosa es la más importante? Todo es importante, pero hay algo más importante. El auxiliar con el verbo. Una cosa, solo una. El auxiliar. ¿El auxiliar es lo más importante? No. No. El verbo. El verbo. Aquí están los verbos, ¿verdad? Y aquí están otra vez. El auxiliar, les dije que eso no era un adorno. Es como que vaya, le hago una pregunta. ¿Qué es más importante, ponerse aritos o ponerse ropa? Ropa. Ropa. ¿Y los aritos qué son? Un accesorio. Un accesorio y complemento. Vaya, así es el auxiliar. Yo así lo tomo, ¿verdad? Esta es cosa mía. ¿Verdad? Para que usted sepa entender cómo es la cosa. Entonces el auxiliar solo lo coloca. ¿Don't? ¿Y por qué, teacher, aquí hacen? Cuando es terceras personas. Vamos a poner con otro color. Usted en el primer módulo les dijeron de que las terceras personas usan otro tipo de auxiliar. ¿Les enseñaron eso? No les enseñaron eso. Ya vamos a regañar la teacher. O el teacher. Ok. Las terceras personas siempre llevan un auxiliar diferente a las otras personas. He, she, it, siempre va a cambiar el auxiliar. En este caso es does. El I, you. Perdón, aquí me equivoqué nada. Permita. No está el it. Solo está el he y el she. Pero el he, el she y el it van diferentes. De ahí el I, you, we, they. Van igual, o sea, es un grupo que lleva un auxiliar de una forma y otro grupo que lleva un auxiliar de otra forma, pero el auxiliar significa lo mismo. Aquí, don't y doesn't significa lo mismo. ¿Sí? Yo no. Entonces está diciendo yo no, solo que con esto, les repito, se usa de otra manera. ¿Ve? Aquí no se dice he don't, se dice he doesn't, she doesn't. Awesome. ¿Sí comprendieron esa parte? Voy a quitar eso para que lo vean bien. Miren, el auxiliar cambia aquí, en esta parte. Y el don't y el doesn't significan lo mismo. Por ejemplo, yo aquí digo, yo no vivo. No, tú no vives. Él no trabaja. Ella no conduce, nosotros no vivimos, ellos no necesitan un carro, dice aquí, pero todo este auxiliar significa no. ¿Ok? Aquí está la forma contractada, miren. El do not se dice don't, y el does not se dice doesn't. Ajá, doesn't. Don't. Repeat. Doesn't. Don't. Don't. It doesn't. Don't.
Don't y doesn't. Dos significan no. Don't y doesn't. Si yo les digo ahorita, doesn't. Dígame entonces ahora, ¿cómo diría usted? Yo no camino al trabajo, teacher. I don't walk. I don't walk to work. Ahora, si usted me dice, yo no conduzco un carro. I don't drive a car. He drives a car. Ajá. ¿Y él no conduce un carro? He doesn't drive a car. Vamos a seguir mañana con este tema porque no sé si se sienten abrumados, pero hasta aquí vamos a llegar con este tema. Bye. Antes, rapidito, de seguir con ese de despedirnos, porque ya casi es la hora. Les voy a mostrar la plataforma, porque me imagino que como están en módulo apenas dos, este es su segundo módulo, ¿verdad? ¿Todos? ¿Sí? Sí. Ajá. Sí. Entonces están todavía aprendiendo cómo se usa la plataforma, ¿verdad? En la primera quizás no aprendieron bien, ahora van a aprender mejor y así sucesivamente, van a ir aprendiendo el uso de la plataforma. Entonces, es necesario que ustedes vayan haciendo los ejercicios. Fíjense que ahorita esto siempre es una introducción, el librito que sale. Y luego aparece un video, pero ese no es el video de la teacher. Ese es otro video de la plataforma. Y ahí está algo de la clase. Si quiere verlo ahí o quiere ir a ver la playlist. La playlist es la grabación de esta clase. O si quiere verlo en la plataforma, este es otro tipo de video con lo mismo, los mismos temas. Y luego aquí está otro video y dice simple present statement. Aquí le va a hablar de lo que estamos repasando ahorita. Por si no, todavía no le queda claro, ahí lo puede terminar de comprender. Y siempre casi después del video va un cuadrito con un lapicito que significa knowledge check. Repeat, knowledge check. No. Check es revisar tu conocimiento, qué tanto aprendiste en la lección que acabas de ver. Entonces aquí va a hacer los ejercicios y esto es lo importante, porque si no llena estos ejercicios, ustedes no van a ir teniendo el puntaje necesario, ¿verdad? Y Chet, perdón, ¿sí? A mí, yo estoy en la plataforma, pero el solo me aparece activo el módulo 1, el módulo 2 no me aparece activo. Entonces escriba en el grupo de WhatsApp y diga ese problema para que los que están asistentes, recuerden, los maestros no están en asistencia técnica, ¿verdad? En los grupos de WhatsApp hay unos chicos que están encargados de asistencia técnica y cuando usted reporta sus problemas, ellos rápido les ayudan, ¿ok? ¿Estamos, Liliana? Ok. Entonces hay que reportar el problema. Estamos, teacher, gracias. Gracias. Entonces, ustedes van a ir completando este ejercicio, teacher, pero ahí aparece works y work. Sí, como les mencionaba, que cuando es terceras personas, ustedes en el he, she, it, tienen que agregar ese a los verbos. El he, el she y en el it. El verbo del que usted hable, ya sea work, tiene que agregarle S. Si el verbo es, ¿cuál otro dijimos? Drive. Tiene que agregarle S. ¿Cuál otro verbo vimos ahora? Walk. Tiene que agregarle S. De eso se trata cuando son he, she, it. Igual que el do y el does. Entonces, si habla usted de
I, you, we, and they. Ahí no se agrega ese. Ahí usted coloca were. Walk, drive, etcétera. ¿Está claro esto? Yes. Ajá. ¿Cuándo agregamos ese, teacher? Cuando habla de las terceras personas. Él, ella o esto. Pero cuando hablamos de un I, you, we, they, no se agrega. Entonces, ¿de eso se trata este ejercicio? Vale, si usted dice ahí, mi familia, my family. ¿De a quién se refiere mi familia? A ellos. Mi familia y yo. ¿Lleva ese o no lleva ese el verbo que viene aquí? ¿Sería live o lives? Live. Sin ese. Muy bien. Sin ese. Y cuando usted complete todos estos ejercicios, se va a Submit y ahí le va a aparecer los puntajes. ¿Estamos, chicos? Sí, teacher. ¿Quedó claro? Yes. Es importante yes. que resuelvan yes. este ejercicio ya para mañana. Esto es lo que van a ir a hacer. My wife. My wife. ¿Quién es my wife? Mi esposa. Mi esposa y yo. Ah, entonces no está hablando de she. Está hablando de mi esposa y yo. No es tercera persona. Está hablando de nosotros. ¿Cuál es nosotros en inglés? We. ¿Y el we se le agregaba ese al verbo? No. Muy bien. Todo eso tenían que haberlo anotado, ¿verdad? Mi esposa, si fuera solo mi esposa, al she sí se le agrega ese al verbo. Pero como dijo, mi esposa y yo... trabajamos cerca de aquí. Vale, llegamos hasta acá. Esa es la primera tarea. Completar los ejercicios de la plataforma. Si usted gusta, puede ir a ver los otros videos y ya en la clase de mañana va a estar más que listo, ¿verdad? Para el nuevo tema. ¿Alguna pregunta o muchas preguntas? No. ¿Está bien? Sí. Yo estoy bien. ¿Cómo se sintieron? ¿Se asustaron con ese tema? Vamos a seguir repasando mañana, ¿verdad? Vamos a seguir repasando, ¿ok? Pero espero que me cuenten que han hecho los ejercicios de la plataforma, ¿ok? Bye bye. Gracias, teacher. See you tomorrow. Gracias. Good night. Good night. Hoy sí es good night. Que descansen. Good night. Un gusto, chicos. Bye bye. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches.